Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico. Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Hombre, que si todo el mundo a coger el móvil, el celular, y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita ahora mismo. Y amigos, quiero que lo hagáis con los ojos, y con los ojos hacéis pa, suscrito, pa, campanita activada, pa. Así que ahora que estáis suscritos con la campanita, activado, likeado y todas esas cosas, podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos de figuras de plastilina de Sonic y qué otras cosas os gustaría que viéramos por aquí, por el fantástico, maravilloso, increíble y todopoderoso canal, ¿eh? Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir, activo el peluche. No hay cartita, activo el peluche. Así que venga todo el mundo a comprarlo ahora mismo. El peluche, tenéis el link en la descripción y comentario fijado, el peluche de León Picarón. Mirad qué bonito, ¿queréis uno en vuestras casas? ¿Queréis comerle la mano como yo? ¡Ah! Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, todo el mundo a comprarlo ahora mismo, tenéis el link de la tienda en el comentario fijado y en la descripción. Y por supuesto, si tenéis vuestro móvil celular a mano, ¿por qué no habéis descargado aún León Adventure 2? Mirad qué maravilla, qué preciosidad de juego, y me estáis diciendo que no lo habéis descargado. ¿A qué carajo estáis esperando? Así que amigos, ahora que confío en que hayáis descargado la aplicación, en que hayáis dado una comprita muy guapa al peluche increíble, ¿qué os parece si vamos a ver cómo se hace a Super Sonic, la película de plastilina, en honor a la película de Sonic? Bienvenidos, utilizaremos, ¿vale?, plastilina, amigos, escolar, aquí empieza, alambre, necesitaremos la plastilina, el alambre, los pinceles, herramientas de escultura, pinturas acrílicas, madre mía, qué locura, ¿no? Jabón de glicerina o transparente, un envase, vale, ya está, no tengo nada de lo que crema, dices. No puedo hacer la figura, ya está, deja de humillarme, de manos, por favor. Crema, tela, pero... Que sea del tamaño de la tapa de la crema. No, claro, una pistola, claro, hombre. Pistola ojos de silicón, dragón, cabello de un ángel. Un diamante de plástico, en este caso, es complicado encontrarlos, pero sí se puede. Sí, no, claro que se puede, tú lo tienes. Comenzamos. Le dibujaremos 7 puntitos, vale, al envase, vale, de crema. Va, veamos. Vamos a confiar en este buen hombre. Después perforamos luego los 7 puntitos. Luego tenéis su canal en la descripción y en el comentario fijado, ya lo sabéis. Ajá, hace 7 puntitos en esta caja. Lo tenemos listo, pasamos a hacer el esqueleto de alambre. ¡Ulo! No, pero ha hecho un estudio de arquitecto y todo para el esqueleto. Esto es otro nivel, ¿eh? Brother, tú tienes otro nivel. Déjame decirte que tu nivel es demasiado, ¿eh? Es decir, va a estar de pie y por eso mismo vamos a dejarle 5 centímetros para los pies. 5 centímetros aparte, es mucho, vamos a dejar, me parece demasiado. De 5 centímetros, diría de que base de la crema. Eso puede hacer daño, ¿eh? Tendría que ser un poco menos, ¿eh? Pero así bueno, en este caso yo lo recubrí con un poco de plastilina. Cruzamos 3, ¿vale?, alambres y una mitad. Y posteriormente coloqué yeso para tener más peso y más soporte. Entiendo, vaya completa locura. Los alambres que sobresalen son para las esmeraldas del caos. Oh, claro, bien pensado. Muy bien pensado. Ahora colocamos la pintura. Vale, pinta esto, obviamente, para porque hacer si no. El efecto del escenario. No mola de que Sonic esté encima Super de una caja Sonic de galletas, ¿no? ¡Super Sonic! En una caja de galletas. Este escenario Super que estoy realizando no, es casi normal, idéntico. Bien hecho, al amigo, anterior, bien hecho. Del Sonic de plastilina que hice. Bien lindo, ¿no lo has visto? Aquí arriba. Bien adelante, lindo. Aquí arriba. Vale, está haciendo como si fuera de Green Hill, obviamente. Muy bien, muy bonito. Y lo verde de arriba, colocamos, vale, bien facherito. Y en círculos colocamos el verde claro. Literal, literal. Muy bueno, ¿eh? Ha quedado muy guapo. Y empieza ya. Con ahí con esta la vez referencia. Usamos plastilina amarilla. Ponemos, sí, primeramente es el torso. Es Super Sonic, plastilina amarilla. Sí, yo creo que eso lo tenemos. Dándole la forma deseada. Vale. Damos forma a la pierna, le cortamos la mitad para que entre en el alambre. ¡Qué pedazo de escultura, chaval! Ahora se la pasamos quiero comprar, exactamente no sé con la visto colita cómo termina. Y igualmente con la mano. La cola y los brazos igual, brazos amarillos de Super Sonic la película. Ahora sí pasamos con las espinas y el pelaje. Vale, las púas de atrás, primero, obviamente. Primero ponemos uno en el centro. Me parece que ahora en la película... En la película lleva 3 atrás. Sí, en la, ¿no?, espalda. Creo que sí. Lleva. Ahora sí, creo será que la, sí, pellicuya de Sonic. Creo que sí, la pellicuya. Ahora será la pellicuya. Algo así me parece. Vale, una los bolita ojos con plastilina y dividimos a la ¿cómo mitad? Mola esa herramienta la para hacer ojos. Sería, ¿sí?, la nariz. Y le quitamos el exceso de plastilina para hacer los ojos. Claro, vale, tiene ahora que poner la boca, obviamente. La trompa de Sonic. Ahora pondremos el pelaje donde tiene las espinas. Se lo está haciendo todo amarillo de momento. Y sí. Y le está poniendo ya las púas de arriba. Ahora. En los dibujos animados, incluso también. En el juego, qué guapo, en el videojuego, chaval, tiene 6, pero ahora tiene 7. Hacia arriba le da la textura de las púas, obviamente, para que parezca ahora super realista como el de la peli. Le daremos el detalle, el efecto de pelaje.
Increíble, ¿eh? Y claro, no te olvides, por favor, de... ¡Suscríbete! Sí, sí, hay que suscribirse, favor. Hay que suscribirse, hay que darle por mucho favor. Amor a este chico que se está dejando la vida para hacer este pedazo de escultura que agarramos flipas. Un pedazo de plastilina blanca. Sí, los ojos, realizamos obviamente. Una bolita para hacerla en el ojo. Un ojo para adentro. Le colocamos la nariz. Y el otro también, la nariz. Ojo que ya empieza a tener forma, ¿eh? En esta ocasión... Tiene cara de muy enfadado y eso me gusta mucho porque es la cara que tenía en la película. Ahora ya no le dividí los dedos, simplemente doblé las articulaciones y le di la forma. Vale, ahí con los dedos ahí bien hechos, obviamente. Vaya pedazo de guantes, te metí un puñetazo con eso y te colocamos la mano al instante y la pegamos a la otra plastilina para que la gravedad no haga su trabajo. Vale, bien pegada, qué guapo. Ponemos la manga. Ahora vamos con los botines, los zapatos, pies, las playeras, llámenlo como quieran. En esta ocasión hice más detalle de los tenis, le puse un poquito más de trabajo. Muy bien, muy bien, así se hace, hay que echarle trabajo a los tenis, a los pequeños detalles de la vida. Así es como tenis, se logra el triunfo y el éxito, efecto, amigo. Granulado, con esa textura. ¡Qué guapo! Aunque no se nota mucho. Pero lo estás ahora haciendo ya y eso es importante, tenis, amigo. Pasamos qué ganas a de darle un abrazo a este chico, ¿eh? Me da unas ganas de darte un abrazo, tío, de verdad, increíbles. Vale, ahí lo de las botas, muy bien hecho, ¿eh? Muy, muy guapo, corté ¿eh? Corté un trozo de plastilina triangular. Es que las está haciendo iguales que las de la peli. Con plastilina de color naranja. Qué locura, son iguales que las de la peli. Son literalmente las de la peli. Ah, le va a pintar el morro, pintamos, claro, obviamente. El y el pecho. Y el estómago. Qué guapo, y el chaval. El pecho de Sonic, de color carne. Ya que no se apreciaba mucho por el color amarillo. Los ojos rojos. Un poco más de blanco. Obviamente. Colocando los ojos también. Con pintura. La paciencia que hay que usé tener para hacer esos ojos rojos. Roja, ¿eh? Para darle un poco yo más no de efecto capaz. De sombreado a Sony. Ahora realizamos las espinas. De ¿espinas? Este puerco espín. ¡Oh! ¡No! Perdón. Se la cayó. Erizo. Erizo. Disculpe. Sí, también. Muy guapas. Claro, las espinas así que se vayan. Bueno, espinas púas, ¿no? Que se vayan saliendo. Colócalas así un poquito. Con cuidado. Bastante realmente guapas. Es un trabajo arduo y me tardé alrededor de unas 2 o 3 horas colocando todas las espinas. ¿Dos o tres horas? Madre mía, bro. Aquí lo que quise sacar era el cristal. Ojo, si no encuentras alguno de plástico, lo tienes que fabricar. En este caso yo lo fabriqué con plastilina epóxica. Ojo, va a hacer las esmeraldas del caos también de plastilina. Qué locura. Antes de intentar otros medios, el mismo cristal de plastilina epóxica, ya seco, te hice un molde con el mismo plastilina epóxica. Hizo un molde. Qué grande, ¿no? Vaya, Y aquí uno de los métodos. ¿Se va a hacer la cena? También, ¿se va a hacer la cena aquí? ¿Qué carajo? Es vertir un poco de agua caliente. ¿Qué? Dejar que hierva, colocar azúcar y hacer un caramelo. Aquí coloqué un colorizante. ¿Qué carajo? Verde, y ya seco va a quedar un poco cristalino. Pero no me gustó este método. Así que pasé a otro. Ah, pero lo hizo y este encima no le gustó y lo hizo otra vez. Eres un genio comprendido, amigo. Cristal, así que usé resina para fibra de vidrio. Vale, resina fibra, pero madre mía, pero qué manualidad. Y va a quedar como un plástico, pero tampoco me agradó el resultado. Tampoco, vale. Así que pasé a otro medio. Tampoco le gustó. El resultado que quería sí se logró con unos jabones transparentes. ¿Vale? En este caso era jabón de glicerina, pero no lo encontré, me fue muy complicado. Pero madre sí encontré mía. Estos jabones un poco transparentes, así que pasé con un cúter a realizar un cristal, una forma de un cristal. Lo hizo todo con un jabón y con un cúter. Vaya, vaya crack, chaval. Eres un genio, amigo. Con el jabón transparente que quería de glicerina era ponerle colorantes para que tuvieran distintos colores. Vas a dominar el mundo. Pero pues aquí te das cuenta que tuve que pintarlos algunos. Bro, vas a dominar el mundo. No tengo ningún tipo de duda. Cero dudas, vas a dominar el mundo. ¡Qué locura! Esmeraldas ahí, igual le puso relieve. De aluminio, vertemos un poco de aceite para que no se pegue el silicón. Ya viene la pistola de silicona, que no la estaba usando, ya decía yo que para qué la queríamos. Le va a hacer rayo, ¿qué dices? Los colocamos para tapar los alambres. Ha dejado que la silicona se seque. ¡Ah, qué locura! En este caso los pinté de amarillo. ¡Qué locura, chaval! Y pintó los rayos de amarillo. Bro, estás loquísimo de la cabeza, qué pedazo de escultura, chaval. La necesito. Pero esta escultura la habrá costado, pero ¿tres días? ¿Cuatro? ¿Qué locura es esta? Te la compro, amigo, escúchame. Y aquí el resultado te final. Te la compro. Esta figura superó mis expectativas. Qué completa también, pasada, si te das ¿eh? Cuenta, le puse un efecto de rayos en los hombros. Le puso rayos y en los mano. Hombros también. Con el mismo silicón. Las esmeraldas del cap, amigo. Un agujero. Toma todo mi dinero, por favor. Quiero esta escultura. ¿Cuánto por ella? Quiero todo. Toma esta todo mi dinero. Me tardé más o menos una semana en realizarla. ¿Una semana? Realmente sí fue algo complejo.
Pero créeme, si sigues practicando, vas a lograr tus sueños, tus metas, si te lo propones. Y encima nos deja un mensaje motivador al final. Por favor, id todos a suscribiros al canal de este buen hombre, que se merece todo lo bueno que le pase en la vida. Tengo que reaccionar también a también le puse ese efecto de 3D de los cuadros mundo. Que están en el escenario. El mejor del mundo. Para simular como que está destruyendo el escenario. Y está destruyendo, ¿no? Creo que te agradó demasiado el resultado. Es una de mis esculturas favoritas hasta el momento. Y de las mías, amigo, y de las llevo mías. Llevo alrededor tener ahí atrás. De 4 años realizando esculturas y aún así sigo aprendiendo. Esa es la actitud, de tus errores. Este hombre es Jesucristo. Que si practicas, este hombre puede parar a Putin. Este hombre es que locura. Este hombre merece todo lo bueno que le pase en la vida. Quiero darte un abrazo, amigo. Ha sido increíble a niveles estratosféricos. Así que, amigos, esa ha sido la forma de cómo hacer supersónico de plastilina. Nos hemos llevado una lección de vida. O sea, este ha sido un vídeo espectacular. No me esperaba para nada acabar haciendo un vídeo tan bestia de una escultura de plastilina de supersónico. Una completa locura. Amigo, escúchame, este vídeo es maravilloso. Esa escultura es increíble. Sigue haciéndolas porque son todas una maldita barbaridad. Y yo ha llegado mi momento de despedirse. ¿Habéis comprado el peluche? ¿Habéis descargado Leon Adventure 2? Sí, espero que sí. Más os vale porque yo me despido. Gracias de corazón por estar ahí. No olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal. Y nos veremos en la próxima con más. ¡Adiós!